¿Cómo están? Hoy ya es el último día de julio. ¿Vieron todos los memes de julio que salieron? Uno mejor que el otro. La verdad que son. Hay uno que dice: Julio se va y nos deja un vacío. Le muestra una imagen de un vacío, ¿vieron? Que. Después hay uno que dice: ya no queda nada de julio. Muestra un julio flaquito nomás, tío. Cada cosa, ¿eh? Bueno. A empezar el día con positividad. Como siempre te digo. Mira que hoy ya es sábado, así que la semana prácticamente ya se va, ya se fue prácticamente. Mañana comienza la nueva, que es el domingo. Porque bueno, la otra vuelta dije que la semana comenzaba el lunes, pero bueno, ya me atacaron unos cuantos que son cristianos, así esas cosas, y dicen que comienza el domingo para ellos, porque dicen que la Biblia dice que empieza el domingo. Pero bueno, para mí comienza el lunes y punto. Si para vos comienza otro día, bueno, cada uno tiene su forma de pensar, yo respeto eso. Pero bueno, empezar con positividad, como siempre les digo, con todas las pilas. No miren mi ojera, me da una ojera. Pero bueno, hoy vamos a dormir las 7 y se va todo. Así es. Y bueno, me alegra ver que estás bien, porque seguro que estás bien. Capaz tenés problemas, como todos tenemos, pero está bien. El hecho de estar vivo ya es que significa que estás bien. El hecho de tener un trabajo significa que estás bien. El hecho de que tu familia, estés ahora con tu familia o más tarde en familia, quiere decir que está bien, sí que vamos a decir que estás bien porque estás bien. Entonces yo decreto que está bien, sí que estás bien. Siempre positivo, ¿ok? Van a ver que yo mucho no menciono a Dios y la Virgen, esas cosas. Soy católico, pero no menciono. Porque no quiero ser religioso, no quiero hablar como cura, ni pastor, nada de esas cosas. Pero para ello confío siempre en mí mismo y en ser positivo. Dios te ayuda, obviamente. Pero para mí siempre ser positivo y confiar en uno mismo. Si vos confías en vos mismo, bueno, Dios te ayuda también. Pero siempre confiar en vos mismo, ¿ok? Y sé positivo, no lo olvides. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Un abrazo grande, un beso gigante y cuídate. Chau.